Oye, que felicitar a todos los Miguel. Ellos hacen una fiesta muy grande cada año y no se pueden perder las tradiciones, como muy bien has dicho. Miguel, ¿cuál, qué edición es esta ya? ¿Qué periodo cuenta? Pues mira, yo empezamos en el año 81 en el Bar Guerra Antiguo. Ese fue el inicio, pero realmente en el del inicio está, mira, Antonio Martín, Miguel Moreno y yo y el pavo. O sea, Miguel, no, faltan dos fundadores, Miguel Guerra y Miguel Benítez, el Charito. O sea, de los fundadores faltan dos, que por tema de la pandemia y por tema que ha pasado. Pero realmente ya llevamos desde el año 81, 82, que fue el primero que llegamos a Benaví, pues llevamos 44 años con este. Y gracias a vosotros, yo os tengo que agradecer, porque yo tenía la cinta grabada de aquella mala manera, pero vosotros me habéis hecho un reportaje maravilloso. Desde el año 16 o 17 que empezasteis a venir aquí a San Pedro a la fiesta de los Migueles, porque esto tiene su mérito, porque es una fiesta de amigos, una fiesta de amigos. Desde el año 81, 82, imagínate, cuatro Migueles, cinco Migueles, ahora bautizamos a todo aquel. Sí. Y ya te digo, y lo bonito, lo de, mira, por ejemplo, esto, estamos en el fondo, estáis grabando, pues esto son cosas de amigos, maravilloso. Y la orquesta que siempre trae. Hombre, ¿en qué consiste esta fiesta? Si no fuera por Michel Boy All Star, pues si no fuera por el patriarca que está aquí, si no fuera por el patriarca, esto no existiría, porque no se podría haber prolongado tanto tiempo sin la música tan maravillosa que tienen los Michel Boy All Star. Pero ya te digo, esto es una fiesta de amigos, sin ayuda ni subvenciones. ¡Vivan los amigos! Bueno, me dio una palabra, la música. Ah, bueno. Sí, hombre, si no tenemos música, está esto zozo, ¿no? Es que no más que la música, lo repito siempre y toda la vida, la música es lo que da la alegría del mundo. Y es de lo más bonito, la música es lo más bonito. Ya. Pero vamos, aquí estamos nuestro ratito, que a gusto estoy yo. Oh, esto es para mí un premio, que yo pueda hacer con 87 años. 87. Sí, yo creo que me voy a ir bastante largo, ¿eh? Yo creo que sí. Pues nada. Sí, vamos a hacer dita hoy hasta que podamos y ya está. Lo mismo, y a pasarlo bien, venga. Muy bien, gracias. Mi madre no ha podido estar hoy este año. Mi madre, que hace la comida mejor del mundo, nos dedica con los callos, la Versa. Este año Versa también, supervisada, hace un ratito que le lleva un plato a mi madre y le ha dado el visto bueno, ¿vale? El viernes pasado estuvimos y le dijimos que tiene que llevar 2 kilos de cochino de carne, el tocino a papá y la morcilla. Y efectivamente mi madre le ha dado el visto bueno hace 10 minutos. Ya sabemos lo que es comestible. Ahora, si queréis, vamos y le hacemos una visita. Con mucha alegría, como siempre lo hacéis, ¿eh? Hemos estado en Istán, hemos hecho la ofrenda floral, te he mandado fotos para que la publique, y la alegría más grande que nos llevamos es que está aquí mi amigo Pepe y está mi amiga Elena. Felicidades, que no me olvide, al patrón de la policía local, desde el jefe Javier Martín hasta el último agente, a la mejor policía local de España, la policía local de Marbella. Felicidades a ellos, que hacen un gran trabajo. Gracias. Vamos a seguir entrevistando por aquí, a ver qué nos dice por aquí. Venga. Bueno, este es uno de los fundadores. Este es uno de los fundadores. Sí, sí. Sí, sí, yo soy uno de los fundadores. He fallado creo que dos veces. ¿Cuánto ha dicho Miguel que llevamos? 44, 40 y pico, ¿no? Sí, igual, pero bueno. Pero anécdota, cuéntanos alguna anécdota. Pues, anécdota que recuerde. Habérmelo dicho, me lo hubiera preparado. Es que son 1000 anécdotas. Por ejemplo, este año tenemos la anécdota que traemos a un señor de Zaragoza, que es mañico, mira, es de Zaragoza y es un fenómeno con los brownies. Bautizado con los Miguel, ¿no? Por eso, es que puedo hacer publicidad. Brownie Tomás Paraíso.
No, dentro a la tarde será Miguel Este cuando te bautice. Exacto. Pero hoy ha estado ya distante, ¿eh? Hasta ahora seré Tomás, cuando me bautice seré Miguel Tomás. Bueno, Tomás Miguel, no te pases tampoco porque tu mujer te regaña. Tomás Miguel. Vale. Sí, sí, muy, muy contenta. Sois la repera, los andaluces. Seleccionado por algo será, ¿no? Por algo será que le habéis hoy otorgado ese nombre, ¿no? Oye, venimos de Istán, de la misa. Hemos estado oyendo la misa completamente entera, ellos también, porque verdad es que realmente, y bueno, y hemos hecho una ofrenda de un ramo de flores, que siempre lo hacemos, y Miguel, el colega, Paco Miguel, ha dirigido unas palabras en el púlpito de la iglesia de Istán. No, creo que no hay imágenes, yo no grabo, estaba escuchando misa y yo cuando escucho misa me pongo a escuchar misa, no a grabar al... Oye, está bien ya, hombre, que yo no quiero hablar. Felicidades. Bueno, hoy la versa va a ser algo diferente, pero que ya han dado el visto bueno y han dicho que está perfecta, ¿no? Es así, ¿no? Ya pues sí, acabo de llevarle un platito a mi madre y a mi hermano Diego, que eran los que se celebraban antes, y le ha dado el visto bueno Josefa Puerta. Entonces ahora tenemos aquí a Marisabel y Juan Ramón, nuevo emprendedor, el propietario de este bar, el cual le está marchando muy bien. Y invito a todo el mundo que pruebe sus tapas y su economía en el bolsillo, que también es muy baratito, ¿eh? Y María Isabel es de Benaví y es la cocinera que ha hecho la versa hoy cocinada. Y entonces te van a preguntar... A ver, ¿qué ingrediente le ha puesto a esa versa? Como siempre, la calabaza, la judía y las patatas. Y los garbanzos. Y una buena pringa. Ay, también, mucho, mucho corazón. Mucho, mucho, todo, ¿no? Mucho, mucho. Bueno, pues muchas todo. Gracias. De nada. Sé que está muy ocupada, muy liada. Sí. Que sea vale, salida. Vale. Y ahora nos va a hablar venga. También un gran profesional de la hostelería, como es él. Porque Juan Ramón, que sí. regenteaba antiguamente, en los años de mi juventud, lo tenía Sinatra y Andrea, llevando la comedia y al socio el Sinatra. Y hoy pues estamos aquí en San Pedro montando su propio negocio. Juan Ramón, ya mismo te cambian el nombre, ya mismo eres Miguel también. Ahora soy Juan Ramón Miguel. Sí, claro. me van a bautizar hoy me bautizan, sí. Bueno, pues cuéntanos un poquito cómo ha sido. Bueno, pues si me voy a San Pedro después de haber estado en Puerto Banús, que es como algo también que la gente siempre desea, tener algo en Puerto Banús. ¿Cómo ha sido cambiar a San Pedro? Después de 20 años en comedia, pues ya se pone uno mayor y había que hacer otras cosas. Me vine a San Pedro, pero a una pizzería, el Trastevere, también durante 7 años, el Trastevere. Y después me fui unos años fuera, en Inglaterra, y ahora cuando he vuelto, pues como lo que me gustaba es esto, sin esto no sé, no soy nadie, siempre me gusta, y se me ocurrió esto. Y además por esta calle peatonal, que la he visto con mucho futuro, que va a ser la competencia de la calle de en medio, de la principal. El nombre, Baratí, que suena como para ti, pero a ver. Baratí tiene que explicarlo Alejandro. Alejandro, que es el socio, y yo voy a mi hijo. Un poquito. Él ha emprendido aquí en un bar que era muy antiguo, asiduo a toda la gente de fútbol. Esto lo renteaba nuestro amigo Comino. Esto era el antiguo bar deportivo. Club Deportivo de San Pedro, y todo eso ha aportado mucho, porque yo tanto no he hecho para que tanto éxito, porque tiene mucha solera, el local ya tiene mucha solera. Y ahora te voy a presentar a Alejandro, que es mi hijo, y va a ser el que te va a explicar el nombre, el logo y el nombre. Alejandro, te toca a ti. Alejandro, primero enhorabuena por haber hecho esto. Has puesto un nombre que, bueno, ya no me ha estado, que tiene algo que ver con el manga. Bueno, es una serie que veía yo de chico y 24 años en emisión y sigue en emisión y de ahí lo he cogido. Era un restaurante que era de piratas, pero bueno, de ahí viene. Sí, ¿no? Lo vamos a pronunciar mal, lo vamos a decir para ti, ¿no? Para ti, como te suene está bien, como a ti te suene como está bien. Está bien dicho, ¿no? Exactamente, y de barato, lo que vea, de barato seguro. Bien, ¿no? Como es paella, ¿no? Que parece que es paella, pero para todo, para ti, para todo, ¿no? Exactamente. ¿Se lo puede aplicar? ¿Contento de estar aquí? Muy contento.
de lo que hemos logrado, de lo que hemos logrado entre mi padre, la cocinera, yo, mucha hora, muchísima hora aquí metido. Al principio 14, 15, mucha hora. Pero bueno, muy contento. Me encanta cuando es un negocio familiar, me encanta porque sé la lucha, ¿no?, de la familia por seguir adelante, así que felicidades a toda la familia. Sí, muchas gracias. Gracias, un placer. Bueno, vamos a la cañonilla aquí, mi querido. Pues nada más, que estamos muy contentos de que estéis aquí al lado nuestra como todos los años. ¿Vale? Nos vemos en la feria de San Pedro. Nos vemos en la feria de San Pedro. ¿Y hacemos que hicimos la feria? Ya veremos, ya veremos. Bueno, pues avísame, Algo haremos. Ese vecino lo tomaremos aquí, ¿no? Por lo menos, ¿no? Seguro. Venga, pues enhorabuena, felicidades. Miguel, ay Miguelito, Miguel, ay Miguelito, Miguel, ay Miguelito.
Taquito, Miguel. Taquito, Taquito. Pedro Enrique Miguel Troyano. Era bautizado después del curral. No venimos a emborracharnos. Ayudar a la por esto está Miguel, está por si puede, y si no, pues ya te aviso. Y le puse. ¡Ole! Mucho me encuentra. Que salgo de esta ¡ole! ¡Bien ahí, Miguel! ¡Miguel, bien! El gallego para el año que viene no viene. ¿Qué te ha parecido la vergüenza? No, el deseo, la felicidad más grande y que San Pedro viva muchos años con felicidad. ¿La versa estaba rica? Estaba exquisita, exquisita. Toda la comida está exquisita. Y la compañía especial. Estamos en un ambiente especial. Yo quiero dos vivas. Cuando ellos digan ¡viva San Miguel! ¡Viva! ¡Viva! Pero ahí con ganas. ¡Vamos a brindar! 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 Si tú me buscas, me encuentras. Y aquí estoy yo para abrirte la puerta. ¡Viva San Miguel! ¡Viva! ¡Viva San Miguel! ¡Viva! ¡Viva Porú! ¡Viva Porú! ¡Viva Porú! ¡Viva Porú! ¡Es que habla tú, Tito Miguel! Necesito una palabra que nos da fuerza a nosotros. Dígame. ¡Que nos da fuerza! ¡Ese viva salió muy! ¡Viva Porú! ¡Viva salió muy! ¡Viva Porú! Dice, perdone, usted el título de la línea. Dice que vaya, soy el suplente de la Argentina. ¡Ay, qué callado me quedo!
adelanta luego. Antonio, ¿cómo está la versa? Muy buena. Como de costumbre. ¿Cómo la de Josefa? Bueno, está buena. Viene la tarta, cuando llegue la tarta. ¡Me manda! Aquí lunes, el año que viene lunes, ya lo diré. Si quieres San Miguel, seguro. San Miguel, viva San Miguel. ¡Listo, Miguel! ¡Viva San Miguel! ¡Miguel! Miguel Corleone. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene. No, no, Pepe, hasta la feria. ¿Eh, Susi? Eso, hasta la feria. Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?